Hey, muy buena y tufa aquí, soy que comentando os traigo un nuevo vídeo. Estamos con más Call of Duty Warzone y toca analizar Top 250. ¿Llevarán chetos o no? Vamos a ver qué tenemos el día de hoy. Aquí volvemos con la serie que os gustó tanto el otro día, que es analizando a Top 250 del canal de Chasing Cheaters, que son de Latinoamérica. Así que un saludo para ellos. Tenéis su canal por ahí, ¿vale? Para que echéis un vistazo. Y hacen lo mismo que Grandpa Hacks, ¿vale? Se dejan matar, en este caso en Ranked, por gente del Top 250, para espectarles con hacks en pantalla, ¿vale? Es decir, no es que los top lleven chetos, que seguramente sí, sino que la persona que sube este vídeo los lleva y se queda espectando su cámara con hacks para que evaluemos si realmente llevan chetos o no. Voy a ponerme la pantalla en grande para verlo un poco mejor. Ahí he escuchado pasos. Así que veremos, ¿vale? En teoría los tres son top, creo. En teoría los tres son top. De momento el Eagle este, pues este sí le había escuchado, así que supongo que ha entrado mirando para allá por eso. Pero bueno. Vale, lo remata. De momento nada así extraño. Supongo que irá rotando las cámaras como siempre, ¿vale? En este caso va a estar jugando con un tal JD y con un tal Lucky Lin. Puede ser algo parecido a lo del otro día, que había dos con hacks busteando a otro, como sabéis. Pero bueno, vamos a determinar qué es lo que está pasando esta partida, si realmente lleva chetos o no. Aquí se ha olvidado de cambiar la cámara. Se ha puesto la cámara del casco, que bueno, tampoco es una cosa muy molesta, pero supongo que lo arreglará luego. No ha habido ningún prefire, parece que de momento nada extraño en la pelea. De momento el Eagle este lo disimula bastante bien, ¿vale? En caso de que lleve algo. No es algo tan obvio como el del otro día. Va con la SVA también. Su compañero bate otro. Habrá que ver, ¿vale? Porque yo creo que uno de los tres va a llevar chetos seguro. Al final es lo normal en los top 250. Siempre se están busteando y tal, ¿no? O sea, ahora mismo las ranked están destruidas. Y la mayoría de gente en el top, el 90% podríamos decir. Me duele decirlo, porque en el Warzone 2 no era así. Pero en el Warzone 3 es que está llena de chetos la ranked. Es una locura. O sea, el top, antes la gente que entraba era conocida. Era famosa, era gente que tenía una historia detrás, algún random se colaba, evidentemente, pero es que ahora son todo gente que no conoces de nada y que es que llevan tos trampa o busteados o lo que sea, ¿sabéis? Entonces da bastante asco lo de las rankeds. Es lo que hay, supongo, ¿no? Pero bueno, el gameplay de momento va normal. Tiene uno a la derecha que no sé si lo ha visto, supongo que sí, ahí lo tiene. Yo de momento no veo ninguna kill rara, así que es cierto que no estamos viendo cómo mete mira, pero es una SVA, tampoco es un arma que se mueva mucho. Vale, a ver qué pilla por aquí. De momento puede que... No tiene UAV, creo, de momento. Tiene uno encima, lo está escuchando. Se lo carga, sin más. No... Ya os digo, de momento para mí este tío no está matando raro. De momento. Supongo que este es el compañero que le ha salido marcado, porque lo está buscando en el agua. Está echando un vistazo. No lo ve. Para mí el Eagle este, de momento, no sé que sea el mejor tío del mundo disimulando, que puede ser. No parece que lleve algo. No parece, ¿vale? Que puede llevarlo, como os digo. Ahora sí que lo ve. A lo mejor se está haciendo el loco, lo está viendo y dice, bueno, sé que está por aquí, lo tengo controlado y cuando esté visible lo mato, ¿sabéis? Que puede ser, también. Vale, a ver. Aquí está escuchando a este. Lo va a matar, se le escuchaba, sin más. Lo remata. Vale, tiene uno aquí que puede ser el compañero del que acaba de matar. Esta kill es un poco extraña y os explico el porqué. Porque ese tío estaba encima de un archivador, ha ido directamente mirando a través de la pared. Y el tío que mató puede ser que sea su compañero. Pero el caso es que al estar encima de un archivador, el tío en el minimapa debería haberle pingueado arriba, con una flecha hacia arriba. Es decir, en caso de querer buscarle, le saldría como que está en la segunda planta y ha ido a buscarle a la primera. Por eso digo que es un poco raro, ¿vale? Lo que ha hecho ahí, pero no es garantía de que lleve chetos. Pero es una kill rara. Sí, porque la información que tenía él al rematar era que estaba en la segunda planta o encima de un archivador. Normalmente, el 99% de las veces es en segunda planta, es lo primero que miras, ¿no? Así que vamos a ver a JD, ¿vale? Siguiente concursante, ¿no? Del día de hoy. Calienta que sales, hermoso. A ver este. Este se mete aquí en un fregado, ¿eh? También os digo. O sea, este tío está en un fregado aquí, ¿eh? Uno abatido. Vale. Este juega un poco más extraño al otro. Sabe que no tiene nadie más al lado y podría tenerlos. Ignora completamente, no revisa nada, le pegan. A ver, aquí está puteado, vamos a ver lo que hace, ¿vale? El J de este. Como os digo, el Eagle de momento, no, salvo esa kill, no diría que lleva algo 100%, ¿vale? Tiene bastante gente. Uf.
Este me cuesta querérmelo más, chavales. ¿Cómo está jugando? Está mirando el rato a través de la pared a la gente. Prefire, uff. Este me cuesta mucho más creerlo, el JD este, chavales. Me huele. Ese sí que me huele rarete, ¿vale? El Eagle este, que ha vuelto otra vez a poner la pantalla. Salvo eso, no tengo nada que objetarle. Pero el JD, la forma que tiene de mirar a través de la tienda de campaña y de hacer prefires y de colocar la mira, no me gusta. Ese no me está. Y al Lucky Lin, a ver, que no hemos visto mucho, la verdad, de él. Falla balas, no parece que tenga ninguno de ellos. Al menos no parece que ninguno de ellos tenga aimbot. No lo parece, al menos, vamos. O sea, algo en plan duro no tienen. Como el otro día, que era algo muy obvio, ¿no? En plan, se notaba que llevaban aimbot. Pero No. El Lucky Lin este está buscando. Ha visto disparos por aquí. El JD de nuevo. A ver el JD otra vez. A ver el JD, señores. Arriba disparando. Uno sale en el agua marcado. También os digo, no sé si lo está. En su pantalla no sé si se le llega a ver ahí, ¿sabes? Ha disparado en el minimapa, eso sí que es cierto, ¿eh? Pero no sé si. Vamos, le tenía perfecto traqueado, ¿eh? Y no sé si se le veía bien ahí. Tendría que verlo en alta resolución, ¿no? Arriba saben que hay uno 100% porque disparó. Eso lo saben. Pero creo que no lo quieren matar porque es el último del equipo y quieren bustear, supongo, un poco, ¿no? En plan, quieren Ah, pues sí que lo han matado, sí. Pues ahora sí que queda uno. Y por viendo lo que ya te queda de gameplay, probablemente van a bustear con este. En plan, le van a dejar dinero en la tienda y el tío va a revivir para que maten más. No sé si a propósito, porque si te comunicas con él por el micro y lo hace, es boosting. Pero si tú le dejas el dinero en la tienda y él decide revivir, no es boosting como tal. Ha revivido. Bueno, no es que esté reviviendo en la tienda, es que están todavía en reaparición. Entonces están dejando que renazcan para matar a los que vuelan. La kill, por cierto, que ha hecho ahí el chaval no me parece tampoco sos, ¿eh? O sea, yo he hecho de esas. En plan, no es difícil hacerlo con una SVA, ni mucho menos. Que de hecho no se han llegado a matarlo, creo que sí, ¿no? Solo queda él y están esperando a que nazcan los demás para seguir haciendo puntos. Normal, yo lo veo, eso lo veo normal. Ya os digo, si he de decir que alguno de ellos lleva trampas, diría que el JD este juega raro, la verdad. Los otros dos, lo que he visto del Eagle, salvo la kill esa, nada raro, y el otro tampoco nada raro. Que como os digo, que pueden ser unos dioses disimulando. Y a lo mejor también lo que puede ser es que lleven solo un radarcito. En vez de llevar un wallhack como tal, puede que lleven un radar, un minimapa constante, y saben dónde está la gente más o menos, y pueden jugar con eso, hacerse un poco los locos y tal. Pero algo tan claro como el otro vídeo, ni de coña. Eso sí, este que tenemos en pantalla, para mí, yo diría más que sí que no. O sea, me inclino más al que sí a que no. No diría que al 100% lleva trampas, por supuesto, pero la forma que ha tenido de encarar la situación antes ha sido rara. Y bueno, ahora simplemente, como os digo, están haciendo un poquito de tiempo. Lo que está comprando, están dándoles básicamente puntos. Está comprando en la tienda, con lo cual van a ir a por él. Está mirando al cielo a ver si lo ve. Ahora ha cambiado de punto de vista al Eagle. De momento no lo ven. Y el JD va directo a por él, o sea, va directo, o sea, no tiene UAV, El JD a mí me huele muy mal, chavales. Es que ha ido directo, o sea, el tío ni siquiera se estaba moviendo. Está dentro de una tienda de campaña y ha ido directo a por él. A darle. O sea, de hecho, habéis fijado lo que ha hecho, le ha dado dos tiros y se ha ido. ¿Para qué? Para que los compañeros le peguen más tiros y que se lleven todos los puntos. Para mí, el JD, sí. Sí, sí, lleva wallhack. El JD tiene que llevar wallhack. O sea, el JD, 99% lleva wallhack. Es que va todo el rato a por gente. Todo el rato, sin ningún tipo de información, ¿vale? Está dándoles balitas para que los maten los demás para ganar más puntos. 100%, ¿vale? Este tío lleva chetos. El JD lleva wallhack. Sí que sí, ahora sí que sí, puedo decir que lleva wallhack. Los otros dos, yo creo que no. Estarán siendo busteados por él, a lo mejor. Tiene pinta. Mira. A través del coche, ¿eh? A través del coche. Este sí, 100%, ¿vale? Ahora sí que sí. Yo os digo, en plan, era raro, ¿vale? Y yo decía más que sí que no. Pero ahora os digo que sí, que 100%. Los otros dos creo que no, la verdad. Así que, como siempre, opinéis en los comentarios, ¿vale? ¿Qué opináis de cada uno de los tres? ¿Opináis lo mismo que yo? ¿Creéis que todos llevan chetos? ¿Finalmente han ganado o no? No, siguen busteándose. Vale, a ver, el último. Ya no tiene dinero, ¿no? Para revivir más, yo creo. Pero vamos, incluso este momento de boosting, entre comillas, nos ha venido bien para saber que lleva chetos el JD. Este no, el Eagle no. De hecho, ni lo ha escuchado, ¿sabes? No lo parece. O sea, al menos, o sea, del tonto, no lo sé. Pero ya está, chavales. Victoria y para mí, JD lleva chetos 100%. Los otros dos creo que no. Si os gusta, favoritos, suscribirse para más. Nos vemos, gente. Adiós.